Noticia de último momento. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, sufre un revés de su política migratoria en cuanto a las boyas que había instalado para detener el flujo de migrantes en el río Bravo. Esta semana, un juez federal ha decretado que esas boyas son ilegales, puesto que el gobernador Greg Abbott de Texas debió haber solicitado un permiso para poner esas boyas en el río Bravo. Esto porque la jurisdicción de ese río le pertenece al gobierno federal y no al estado de Texas. Esto ha sido algo muy controversial y esta política también ha creado mucha controversia entre personas que apoyan y están en desacuerdo en las políticas migratorias del presidente Biden. Para más información de la situación en la frontera o cualquier trámite migratorio, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.